Hola chavales, ¿qué tal? Bienvenidos a InfoES. Bueno, venimos con la nueva sección de preguntas así rápidas. Para el que no haya visto el vídeo anterior, bueno, os cuento. Son preguntas muy cortitas que pueden servirte a ti que te responda la pregunta y a otro suscriptor que le puede servir también la pregunta. Preguntas relevantes, que yo digo, bueno, esa pregunta le puede servir a otro suscriptor. O preguntas cortas las responderé directamente por mensaje. Podéis dejar aquí abajo vuestras preguntas o en cualquier vídeo, pero si lo dejas aquí abajo, pues muchísimo mejor. Vamos con la pregunta, es de Nicolás Valenzuela y nos pregunta: ¿cuál es tu peor experiencia con Windows Phone ahora que volverás a Android? A ver, esto creo que se ha malentendido. He dicho que quizás vuelva a Android, no que vaya a volver a Android. A ver, en septiembre se presenta Windows 10 en teléfonos móviles. Y una vez que yo coja Windows 10 en teléfonos móviles, es muy raro que yo vuelva a Android. Entonces dije, antes de volver a eso, voy a hablar con dos marcas, como puede ser HTC o Motorola, a ver si me dejan un terminal durante 2 o 3 meses para probarlo, para ver si me gusta la experiencia de Android. O la pura, o esta que es HTC, que es Sense, que me gusta mucho. Y digo, y entonces, si veo que me gusta mucho, 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 pues dejo Windows Phone y me quedo con esta. Porque si llego a probar Windows 10 en móvil, ya sé que no voy a volver. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahora? Probando el HTC One M8 durante 2 o 3 meses. ¿Esto quiere decir que no he tenido ningún problema con Windows Phone? Claro que he tenido problemas. ¿En aplicaciones? No, porque las aplicaciones que yo utilizo están todas. Bueno, había una que no estaba. Y me repateaba porque es una aplicación que uso mucho, que es iVoox, pero ya la han sacado, o sea que ya está, o sea que no he tenido ningún problema en aplicaciones. Sí que hay una cosa que echo de menos, mira, sí que hay un tema, el tema de los wearables. Me traen un reloj, LG, Samsung, me traen una pulserita y no puedo sincronizarlo. Tengo que estar durante esos 15 días o esos 20 días que estoy utilizando la pulsera para analizarla, cambiando mi Android, porque la aplicación está para Android, y utilizarla con Android. Eso, mira, es el punto. Ese es un punto que echo de menos. Que cualquier dispositivo que me venga, si tiene una aplicación, está para Android o para iOS. Y claro, yo a iOS tengo una tablet, tengo el iPad, me voy a ir con una tablet por ahí. Entonces, siempre estoy como 20-25 días, por ejemplo, formando una pulsera. De hecho, ahora me han llegado dos. Bueno, ahora estoy con Android. Pero si no, me tengo que cambiar a Android. Eso, mira, eso sí que lo he echado de menos. Eso sí que lo he echado de menos de Windows Phone. Pero por lo demás está bastante bien todo. Bueno, espero haberte respondido bien, que esta respuesta te haya valido y que valga para también para otros suscriptores. Como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, denle un me gusta, se puede suscribir al canal, síganos en Facebook, síganos en Twitter. Hasta luego.